Hola, 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 muy buenas noches para todos. Aquí estamos en una nueva transmisión para la Asociación Paranaense Básquet. Quien les habla, Lucio Orué. Voy a estar acompañado Marcos Cambiolo, Fernando Segovia. Vamos a estar haciendo el segundo punto de esta gran final entre ciclista y recreativo. Hoy en cancha de recreativo, el Bocha caerá de local tras haber caído en la cancha del verde. Pero antes del partido, en minutos nada más, vamos a tener una gran ceremonia, un homenaje, mejor dicho, para dos glorias de estos clubes que están participando de la final. Héctor Almeida, quien lleva, de quien el torneo lleva el nombre, estará haciendo entrega de dos placas, de dos trofeitos a César Castro, gloria, jugador histórico del Recreativo Bochas Club, y a Víctor Gastaldo, gloria y jugador histórico del Club Ciclista Paraná. Y mientras esperamos eso, los dejamos un rato más con el espacio publicitario, en minutos todo el homenaje y luego el gran partido, el segundo punto de esta gran final de la Asociación Paranaense.
bueno, volvemos. Finalmente el homenaje se hará en el entretiempo, ya que uno de los homenajeados todavía no ha llegado a la cancha. Ya se tomó la decisión que se hará en el entretiempo. Mientras tanto, los equipos terminan de calentar aquí en el Antonio Saucer, la cancha de Recreativo. Nosotros vamos a ir repasando las formaciones de ambos equipos. Vamos primero con la del elenco local, con la del Recreativo Bochas Club. Con la número 4, Teo Claría. El número 5, Santino Sabena. El 6, Valentín Canes. El número 7, Alan Huanco. El número 8, Nicolás Sánchez. El 9, Lucio Frávega. El 10, Facundo Bufa. El número 11, Sebastián Barreto. El 12, Diego Faltoni. Con la 13, Facundo Sosa. El 14, Federico Henry Bert. Y el número 15, Juan Manuel Gómez. Los 12, dirigidos por Oscar Hayes. Mientras que del lado del Club Ciclista Paraná estarán los siguientes 12. Con la número 4, Ramiro San Martín. El 5, Nicolás Nader. El número 6, Felipe Rodríguez. El número 7, Pablo Bogado. El 8, Eliseo Casano. El número 9, Matías Pasadore. El 10, Nahuel García. El número 11, Elías Moyano. El 12, Francisco Bogado. El número 13, Nahuel Vicentín. Con la 14, Francesco Del Bugio. Y el número 15, Enzo Pasadore. Los 12 dirigidos por Mariano Pasadore, que buscan volver a conquistar un nuevo título de la Asociación Paranaense Básquet tras el título de Paracao el año pasado, que venció en el cuadrangular final a Olimpia Estudiantes y en el partido consagratorio ante este mismo Recreativo, hoy con algunos jugadores diferentes de ambos lados, tanto de Recreativo como de Ciclista. Vamos a estar viviendo esta segunda final. El primero fue victoria del verde, una buena ventaja sacó el elenco de Mariano Pasadore. Hoy los de Oscar Hayes, que buscarán igualar la situación y forzar lo que será el tercer juego nuevamente en el Juan Baglietto. La terna arbitral, el tridente formado por Martín Tesoro, Leandro Cuello y Ariel Romero, los tres elegidos para este partido, para este segundo encuentro de la final, cuando ambos equipos ultiman detalles previos antes de saltar a la cancha. Vamos a repasar un poco lo que fue el camino de ambos equipos mientras esperamos que salten a cancha. Recreativo, que venció a Olimpia 2-1, ganando sus dos encuentros de local y perdiendo en el Pietrañera, mientras que Ciclista venció a Echagüe en dos juegos. En semifinales, el Bochas le dio vuelta a la serie a Estudiantes, luego de haber perdido en la cancha del Albinegro, y Ciclista barrió la serie contra Sionista 2-0, ganándole en el Juan Baglietto y luego en el Moisés Freisler ambos partidos de forma consecutiva. Ahora ya vemos a ambos equipos en cancha. Del lado del Recreativo, el quinteto local conformado por Facundo Bufa, Alan Huanco, el número 12, Diego Faltoni, Lucio Frávega con la 9 y Nicolás Sánchez. El quinteto dirigido por Oscar Hayes.
Mientras que del lado de ciclista tenemos a Matías Pasadore, Pablo Bogado, Nicolás Nader, Eliseo Casano y Francisco Bogado, los cinco elegidos por Mariano Pasadore. Están ultimando detalles en la cancha, sacando los papelitos de ambas hinchadas. Y en segundos estará arrancando el juego. Ahora sí, Romero recibe el ok de ambos jueces. Y el salto inicial que gana. Recreativo lo ganaba con Faltoni, pero los jueces que anularon el salto y le dan pelota a ciclista. Con 14 de posesión. Se viene Pasadore, pelota para Bogado. Arrancó el segundo juego de esta gran final. Pablo para Eliseo, Casano para 3. Largo lanzamiento. Rebote de Facundo Bufa, uno de los juveniles del elenco de Recreativo. Bufa. Sánchez, nuevamente con Facundo Bufa, la tiene el 10, la pide Faltoni, malo el pase de Bufa, dale Pasadore, Matías que se frena, marcado por Bufa, sigue Pasadore, espera Abogado, pelota para Francisco, este con Pablo, juegan los hermanos, Abogado se hace el espacio, espera la cortina de Francisco, va Pablo, Bogado con Casano, lanzamiento, adentro el doble, abre la final ciclista, anota Eliseo Casano, luego de la gran jugada de Pablo Bogado, se viene el recreativo, Bufa, Huanco, Alan, sigue Huanco, la individual de Huanco, malo el lanzamiento, y sale ahora ciclista con Bogado, el pase para Nader, Nicolás, con Francisco Bogado, finta de tiro, el pase para Nader. Va Nicolás, el ex Robin con el lanzamiento para 3, anota el triple Nader. La ley del ex de Nicolás que también jugó en Recreativo. Y se viene Bufa, 5-0 lo gana ciclista en este primer minuto y medio. Se viene Huanco, Alan, la individual de Huanco, el lanzamiento corto. Pide la falta, no se la dan y ya juega ciclista con Pasadore. Se viene Matías. Pasadore para Abogado. Este con Casano. Se postea Eliseo. Contra Sánchez. El pase para Pasadore. La bandeja pasada. No logra convertir. Y la pelota la recupera Pablo Abogado. Pasadore, Casano. Pasadore para 3. Largo lanzamiento. Rebote de Nicolás Sánchez que se la deja a Alan Huanco. Juega el 7. Faltoni. Sánchez, sigue Nicolás, se frena el lanzamiento para 2, largo el tiro, no puede anotar el ex Olimpia y ya juega nuevamente Recreativo tras el rebote de Faltoni, Diego para 2, no anota el rebote, que no lo puede ganar Frávega, le termina cayendo a Bogado que ya juega con Pasadore, la tiene Matías, para Eliseo Casano. Nader, finta de tiro, juega para Bogado. Este con su hermano, Francisco, para 3. Largo lanzamiento. Y juega Bufa, corre Facundo. Busca la individual, no le dejaron espacio. La tiene Frávega. Lucio, abajo con Faltoni. Diego, media vuelta, Faltoni para 2. Corto lanzamiento, rebote que le cae a Pablo Bogado. Pasadore, intenso estos primeros minutos. Casano, Pasadore, juega para Nader, solo, finta de tiro, va hasta adentro, el doble de Nicolás Nader, y ciclista
que se pone 7-0. Juanco Sánchez, solo Nicolás, para 3, cuarto lanzamiento. Corre creativo que no está efectivo en estos primeros minutos. Ciclista que debe aprovecharlo para alejarse lo más que pueda. Bogado, el pase y la falta de Nico Sánchez. Habrá salida para Ciclista. Saca Bogado, el pase para el otro Bogado, Francisco, con pasadores. Sigue Matías, pasadores, hasta abajo Matías, el lanzamiento no logra anotar. Sale Faltoni, que ya juega con Bufa, nuevamente Faltoni, pelota para Huanco. Cortinado por Frávega, sigue Huanco, se frena, pinta de tiro. Ahora sí el lanzamiento para tres adentro, el triple de Alan. Abre el aro de Recreativo, que ahora se pone a 4. Lo gana 7-4 el verde. 7-3, perdón. La tiene Bogado. El pase para Pablo. Sigue Bogado, se frena, juega para Francisco. El golazo del Ciclista. La conexión entre hermanos. Y Ciclista que se vuelve a alejar un poco más. Saca 6, se viene Frávega, el ciclista, no puede anotar. Y ya sigue jugando Recreativo. Con Huanco, que le pide la cortina a Faltoni. Alan, hasta abajo, Huanco, la bandeja, no puede anotar. Faltoni, el doble. Suma 2 nuevo. Y Recreativo llega a 5. Pasadores. Juega con Casano, este para Pablo Bogado. Lanzamiento de Bogado, desviado. Y sale Huanco a toda velocidad. Alan se frena, juega para Diego Faltoni. Se postea Diego Faltoni, la falta de Bogado. Y habrá salida para Recreativo. Saca Recreativo. Bufa para Huanco. El lanzamiento de Huanco para 3. No logra anotar. Rebote de Bufa. Y ya juega nuevamente Recreativo, que está muy efectivo con 2 rebotes en ataque. Huanco hasta abajo. Alan Lava deja el doble de Recreativo. Él se pone a 2. 9-7. Lo gana el verde. Pero ahora Recreativo se acerca un poco más. Nader, sigue Nader, Nicolás, el pase para Bogado, el pie de Faltoni. Y habrá salida de costado para Ciclista, canta la jugada pasadores. Y ya fue el verde, pelota para Casano, mano en mano con Pablo Bogado. Cortinado por Francisco, sigue Pablo, abre con Nader, media vuelta de Nader, la camina, dice Tesoro. Y hay salida para Recreativo. Juega Bufa, Sánchez solo, se anima para 3, Nicolás, muy largo el lanzamiento. Solo Bogado de contraataque, el doble para Ciclista. Y ya juega Recreativo, que ahora lo pierde por 4. Recreativo, Huanco hasta abajo, la falta contra él. Y habrá 2 tiros para el 7.
Va a ir Alan con el lanzamiento. Adentro el simple. Anota Alan y sale rápido ciclista. Pelota para Pablo Bogado. Y se hace el distraído. Intenta ir para adentro. Saca con Casano solo para tres. Larga el lanzamiento. Rebote de Huanco. Se va con la individual. Alan. Se frena Huanco. Juega con Fantoni. Pase para Bufa. Le pide la cortina a Diego Fantoni. Sigue Bufa. Saca para Frávega. Finta de tiro. La flotadora que no logra anotar, rebote de Facundo Bufa, buscaba el pase para Fantoni, cortaba justo Nader y habrá salida para Recreativo. Bufa para Frávega, Huanco, solo Alan para tres, el triple Recreativo y se pone en ventaja por primera vez en la noche. Triplazo de Alan. Lo gana ahora el Bochas. 12 a 11. Te viene el verde. Bogado. Mano en mano para Pablo. Bogado. Sigue Pablo. Se frena. Va para 3. No, para 2 decía el juez. No logra ingresar la pelota. Y ya sale el Recreativo. Nuevamente con Huanco. Juega para Frave, al lanzamiento para 3 de Lucio Largo. Faltoni la falta, intentando el rebote. Y habrá salida de costado para el verde. Cuando se vienen dos cambios. Ingresa Henry Bert en lugar de Facundo Bufa. Y Sebastián Barreto en lugar de Diego Faltoni. Se viene pasadores. Juega Matías. La falta de Huanco. Y va a salir el verde de costado. Pasadores. Nader. Nicolás. Nader. Para 3, desviado el lanzamiento. Sale Recreativo, ahora con Sánchez. Para Huanco. Este con Barreto, el recién ingresado. Frávega, coordinado por Barreto, sigue Lucio. Juega para Sebastián, pinta de tiro. Saca para Huanco, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Casi anota Barreto, era un golazo. Y ahora ciclista, pase de Bogado para Casano, no logra anotar, rebote de Barreto. Corre, Recreativo, Henry Ver, la pide Barreto. Se postea al número 11, la saca para Huanco, el lanzamiento para 3. No logra que Martín, rebote de Sánchez, Huanco. La bandeja, la falta de pasaporte. Y habrá dos tiros para el 7 cuando se viene un cambio en Recreativo, los en ciclista. Se retira Matías Pasadores, ingresa Enzo. Veremos quién es el otro cambio. Pero el ciudadano Las Nade. Así es, ingresa Elías Moyano. Y el Recreativo se va a ir Alan Huanco, porque no se hizo el cambio todavía. Va a ingresar Juan Manuel Gómez.
Adentro el simple de Alan. Que se había acalambrado un poco, sobrecargado el gemelo. El partido anterior no había podido finalizarlo de la mejor manera. Por eso creo que Hayes ahora le va a dar un descanso en este último minuto del cuarto. Anota Alan. Ingresa Juanma Gómez. Y el número 7 al banco. Ahora juega Ciclista, que lo pierde por 3. El recién ingresado Enzo Pasadore contra Gómez. Juega para Pablo Bogado. Este con Francisco. Amagaba Casano. Se comía la mague. También Bogado. Se le iba afuera la pelota y ya juega Recreativo. Sánchez. Barreto. La busca Gómez. Juega con Henry Bert. Este para Frávega. Sánchez. La mueve Recreativo. Henry Bert. Federico. Se la tocaba justo a Pasadore. Sale Moyano. La va a pasar con Pasadore. Enzo. El doble. Bandeja pasada. Golazo del verde que se pone a 1 a 30 minutos del final del primero. Barreto. Henry Bert. Gómez. Sigue Juan Manuel. Diego Gómez hasta abajo, la falta de Bogado. Y se enoja, dice que no lo tocó. La segunda del 7 y lo van a sacar. Va a entrar en su lugar Ramiro San Martín. Se va al banco con dos faltas Pablo Bogado. Saca Henry Bert, pelota para Sánchez, este con Frávega. Nuevamente con Federico. Henry Bert para Gómez. Pase para Barreto, se le escapa de las manos a Sebastián. San Martín con Pasadore. Marca de Gómez. Tiene Pasadore, saca para Casano. El lanzamiento de Henry Bert, de mitad de cancha, largo. Y señoras y señores, final del primer cuarto. Lo gana Recreativo 14 a 13. Va a arrancar el segundo cuarto. Salen ambos equipos con los mismos jugadores. Banco y Bogado siguen en el banco. Mientras la maneja Nico Sánchez para Recreativo. El pase para Barreto. Sánchez. Gómez. La tiene Juan Manuel. Sigue Gómez. Gómez la bandeja. No logra anotar. Rebote de Francisco Bogado. Y ya juega. Pasadore, Enzo, con Casano, y Eliseo juega para Moyano, Elías, la falta de Frávega o de Barreto, la infracción del número 9 de Lucio Frávega,
Y habrá salida para ciclista. Cassano. Pasadores, Cassano. Trávega. Pasadores, lanzamiento para tres. Sale de adentro de la pelota. Y juega Nicolás Sánchez. La roba Pasadores. Enzo con la bandeja. El doble de Pasadores. Y juega Recreativo. Sánchez. 14-15, lo gana el verde. Se está quedando con el título, pero queda mucho y están solo un punto. Frávega. Amaga Frávega, va hasta abajo. Lucio, el doble del 9. Que abre. Su aro personal. Queda dos puntos. Jugador clave para Recreativo. Así. Como lo es Moyano también para ciclista. Elías para tres, no logra anotar. Y se viene Recreativo ahora con Sánchez nuevamente. La falta de San Martín. Otro de los ex Robin que tiene de ciclista en este torneo. Viene Sánchez. Gómez. Para Sánchez, coordinado por Barreto. Y Sánchez abre para Henry Ver solo. Federico para tres. Sale la pelota de adentro. Y se viene San Martín. Ramiro. Bogado. Va a volver Juanco Cancha. Pasadores. Sigue Enzo. Pasadores. Lanzamiento para tres. Vuelve a salir de adentro. El rebote de Sánchez. Que juega ahora con Henry Ver. La pide Frávega abajo. No podía Lucio, entonces ya juega Recreativo para el otro lado. Sánchez, Henry Bert, la pide Barreto. Juega Sebastián, media vuelta, lanzamiento con falta de Francisco Bogado. Y habrá dos tiros para el 11 cuando llega la segunda Francisco. Y vuelve Alan Guanco a la cancha en lugar de Juan Manuel Gómez. Que tuvo un poco más de tres minutos, diría que casi cuatro. En cancha. Buenos minutos para el juvenil y se viene ahora Barreto. Lanzamiento, el simple de Sebastián. Que hace que Recreativo se vaya a dos. Sánchez. Marcando a Pasadores, Moyano, San Martín, va Ramiro, juega para Francisco Bogado, pinta de tiro, abre con Cassano, se postea Eliseo, lo marca Gendrober, Cassano, el pase para Moyano, el doble de Elías, golazo del ciclista, gran jugada de Eliseo que lo vio entrar a Elías y ahora Recreativo abajo con Frávega, se postea Lucio. La falta contra él. La infracción de Moyano. Y va a volver a cancha. Perdón, va a ingresar por primera vez en el partido. Nahuel García. Se retira Francisco Bogado. Y juega Recreativo con Guanco. Alan, para Henry Bert. La falta. Fue de San Martín. Contra Henry Bert. Segunda y habrá salida para Recreativo que tiene 14 para jugar. Juega Sánchez. Frávega, la busca Guanco, no, va Frávega, la individual, la bandeja, el doble y la falta para Lucio Frávega. La infracción nuevamente de Elías Moyano. Y Lucio que tendrá la chance de sumar un punto más y convertir el triple de Antigua. Va Frávega, el lanzamiento desviado. Suma solo dos puntos. Y ciclista
que sube con Ramiro San Martín en busca de la igualdad. La falta de Henry Ver. La primera del 14. Y sale ciclista. Pasadores. García, pasadores. San Martín. Va Ramiro, la individual, San Martín, el doble y la falta. Devuelve gentilezas. Ramiro San Martín, la falta fue del número 8, de Nico Sánchez, que llega a la segunda. Y habrá ahora la chance para el otro lado, para ciclista, en manos de San Martín, de convertir un punto más y aumentar la ventaja a un punto. San Martín pone adelante el ciclista y se viene el recreativo con Stenweber, Sánchez, Barreto, Huanco, se viene Alan, la camina de Huanco, buena defensa de pasadores y ahora salida para el ciclista cuando se retira Nico Sánchez, ingresa Facundo Bufa. Pase de García para pasadores. La falta de Bufa. Sale ciclista. Pasadores nuevamente con la pelota. Juega para San Martín. García. Moyano. La busca pasadores. La falta de Bufa, dice Tesoro, segunda de Facundo. Y habrá dos para Enzo Pasadore. Va Enzo, lanzamiento. El simple saca dos. Va con el segundo, adentro también. Tres puntos de ventaja para ciclistas. Se viene Bufa. Supera a pasadores. Barreto, Juanco, Alan. Tiene Huanco hasta abajo del aro. Alan, el lanzamiento no puede anotar. Rebote de Barreto. Juega para Bufa. El doble de recreativo. Que se pone a uno. Se viene ciclista. Ciclista con San Martín. Pase para Casano. Pasadores. Coordinado por Moyano. Pasadores. Se vea justo San Martín. Era malo el pase de Enzo. Ramiro, el lanzamiento para tres cortísimos, rebote de Huanco, falta de Casano. Y habrá dos tiros para recreativo. Huanco que no anota ninguno de los dos libres. Y ciclista que sigue en ventaja por uno. Pasadores. Cortina de Casano. Pelota para Eliseo. San Martín. García. El lanzamiento para tres. Que queda corto Nahuel. Y juega recreativo. Huanco solo para tres. Largo el tiro. Rebote para Casano que juega con San Martín. Casano, pasadores, cortina de Moyano,
Sigue Pastadores. Juega con Casano. Solo para tres. Largo el tiro. Juega. El creativo era malo. El pase de Bufa. Se chocaban Juanco y García. Y ahora vuelve Nico Nader. Se retira Ramiro San Martín en ciclista. Pasadores. Casano. Moyano. Lanzamiento largo para dos. Anota el doble Elías. Suma ciclista. Y se viene. Recreativo con Juanco. Barreto. Mano en mano para Frávega. Lucio. Con Genrebert. Abajo para Barreto. Barreto con Juanco. Este para Frávega. El lanzamiento de Lucio para tres. Largo. Rebote de Bufa. La pide Barreto. Estaba contra García. Solo Barreto. El lanzamiento para tres. La falta en ataque de Barreto. El solo ahí se empuja. Y ahora salida de costado para ciclista. Juega ciclista. Moyano. La bandeja, la falta de Barreto. Ahora sí, dos tiros para ciclista. Vuelven los equipos a la cancha tras el tiempo muerto. Y vamos Llano con los dos lanzamientos. Elías adentro el primero. Empieza a sacar ventaja ciclista. Y se fue a cuatro. Los últimos tres minutos y medio. Moyano. Son cinco ahora. A falta de tres minutos y medio. Bufa. Para Barreto. Corta, Casano, no logra anotar. Lanzamiento de Juanco, un contraataque, suma dos. Y cuando Alan pide la falta. Se ve que reclamó demasiado y Ariel Romero que le cobra la técnica. Va Pasadores. Afuera el simple y saca ciclista.
Juega Nadia. García. Pasadores. Enzo para Moyano. Se le escapa la pelota Elías. Corre Bufa. Va Facundo. La bandeja. La falta de García. Que evitó el doble. Y habrá dos lanzamientos para Facundo. Cuando va a volver Nicolás Sánchez a cancha. Se retira Alan Huanco. Y va el Bufa. Facundo, el primero adentro, el simple. El segundo, afuera, tras dos rebotes, y ya juega ciclista. Pasadores. Nader, García, se van a venir un cambio en cada equipo. Casano, está abajo, Eliseo, el doble de ciclista. 28-24, lo gana el verde. A falta de 2 minutos y medio para el final del primer tiempo. Barreto, Genrever, Bufa, abajo con Barreto, malo el pase de Bufa, que no ha estado efectivo en los pases. Y se viene el cambio. En recreativo y uno en ciclista. Se retira Moyano, ingresa Bogado. También ingresó. En recreativo Faltoni en lugar de Barreto. Ahora la falta de Lucio Frávega, que llega a la segunda. Y habrá dos tiros para Eliseo Casano. Genrever para Bufa, abajo con Faltoni. Amaga el pase, ahora sí con Genrever, la pide nuevamente, juega Federico. Bufa para tres, Facundo, corto el lanzamiento, rebote de Sánchez. La falta de Casano y habrá dos tiros para Nicolás. No, la falta fue de Pasadore. Es la primera de Enzo y ahora se viene Juan Manuel Gómez a cancha nuevamente. Ingresa Facundo Bufa. Sánchez, el lanzamiento adentro, el simple. Va con el segundo. Adentro también el lanzamiento. Y ahora juega ciclista. Bogado. Pasadores. Sí, Enzo. Pasadores hasta abajo. Enzo, Pasadores, saca para García. El lanzamiento para tres. No logra convertir. Se chocan Faltón y Genrever. Y ya juega recreativo. Faltoni. Gómez. Genrever. Trávega. Sánchez. Sigue Nicolás. Juega para Lucio Frávega, este con Juan Manuel Gómez. Hasta abajo Gómez, la bandeja, la falta contra él. No puede convertir y tendrá dos lanzamientos. La falta de Nahuel García, segunda del número 10.
Ufa, un lanzamiento convierte, se pone a uno Recreativo. Se viene Pasadore. Nader. Nicolás. Se frena Nader. Pide Nader el lanzamiento para dos, no logra anotar, pide la falta. Y juega Recreativo con Sánchez. Este para Ken Robert. El pase con Faltoni. Ken Robert, Federico. El mal pase para Frávega, que intenta ahora de 13, queda corto Lucio. Y juega Ciclista, que quiere aumentar la ventaja, falta de 30 segundos. Casano, la bandeja pasada, sale la pelota de adentro y el Recreativo que tendrá la última. Frávega para Sánchez. Sánchez. Sigue Nicolás. El pase para Ken Robert. Este con Gómez. Se le escapaba la pelota a Juanma. Juega ahora para Faltoni. El lanzamiento. El doble sobre la chicharra. Y señoras y señores, se termina el primer tiempo. Lo gana Recreativo en la última, 30-29. Nosotros vamos a un breve descanso y en minutos continuamos con todo el segundo tiempo. Yeah.
presidente del Recreativo 8 de Salud. Voy a pasar el micrófono. El torneo este año es un reconocimiento a Héctor Almeida, que se encuentra aquí presente con nosotros. Un aplauso. Y Héctor le va a decir unas palabras de estas dos leyendas, de Gastón y Castro, que hace 60 años jugaban finales entre estos clubes amigos, Recreativo y Ciclista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está la familia del básquet. Esta noche es una noche especial porque vamos a disfrutar una final de primera división. Pero vale la pena hacer un pequeño recordatorio porque además de estas dos glorias vivientes que tenemos aquí para hacer un reconocimiento, hay muchos que quisieran recordar y que hoy no los tenemos. El básquet hace 100 años jugó su primer partido no oficial en una cancha que se llamó Deportivo Ulises. Eso dice la historia. Yo no lo viví, pero después de ahí, en el año 1944, después de haber sido federación paranaense de básquet, apareció la Asociación Paranaense de Básquet, que hasta el día de hoy ininterrumpidamente ha sabido llevar este hermoso deporte adelante. Y antes de hacer el reconocimiento, voy a pedir un aplauso para la Asociación Paranaense de Básquet. Gracias. Quiero decirle que la asociación me ha honrado con colocar el nombre de este torneo a mi nombre. La verdad, sin duda que hay mucha gente que se merece ese reconocimiento. Me tocó a mí y voy a estar agradecido toda la vida. Ahora bien, dentro de esa historia tenemos aquí con nosotros a dos grandes exponentes, ex jugadores de básquet, que han representado no solamente a sus clubes como Recreativo y Ciclista, sino también al básquet de Paraná, al básquet de Entre Ríos y al básquet de Argentina. Por eso, el reconocimiento de hoy me va a tocar entregarle uno al amigo César Castro.
Se va a reanudar el segundo tiempo, señoras y señores, pero primero van a sacar un poco más de papelitos que volvieron a tirar en la cancha y siguen tirando. Del lado de ciclista tenemos abogado Nader, pasador Matías, abogado Francisco y Eliseo Casano. Los mismos cinco que arrancaron el partido. Del lado recreativo también, los mismos cinco. Bufa, Juanco, Sánchez, Bravega y Faltoni. Se viene Pasadore. Arranca el juego en las manos del ciclista. Pasadore, la bandeja de Matías. No logra anotar, el bote de Frávega. Y corre Alan Juanco. Se viene Juanco. Sánchez. Bufa. Pase para Sánchez. Juega Nicolás. Para Bufa, Vasco con Faltoni. Diego se da vuelta. Lanzamiento. Se queda corto Faltoni. Y ahora juega ciclista. Pasadore. Sigue Matías, buscaba abogado. Se apuró un poco Pasadore. Abogado le dice que se calme y frene el juego. Pero la juega recreativo con Sánchez. Pelota para Juanco. Juega con Frávega. Este para Bufa. Muy largo el pase. Y ahora Bogado con la pelota. Casano. Para Fran Bogado. Abajo. Con Nico Nader. Media vuelta Nicolás. No logra anotarse. Quedó cortísimo. Y sale Bufa. Juega para Juanco. La bandeja de Alan. El doble para Recreativo. Que se pone 3 puntos arriba. 32 a 29. Bogado, Nader, pinta de tiro, va hasta abajo Nader, la tapa de Faltoni y juega Recreativo, Juanco de la bandeja, no logra anotar el rebote de Casano para Pasadores, se frena Matías, solo prueba para 3, el lanzamiento que no va. Y juega Recreativo con Nico Sánchez, todo el elenco local pidiendo técnica para Pasadores, Sánchez. El lanzamiento no logra anotar, rebote Bogado. Juega Pablo. Bogado. Nader. Nico Nader hasta abajo, media vuelta. El lanzamiento se queda corto, buena defensa de Juanco. Y corre la cancha ahora el 7. La pide Bufa, sigue Juanco. Media vuelta, lanzamiento para 2, no logra anotar, rebote. Que le cae Nader, ya juega para Pasadores. Matías, con Eliseo. Bogado, Pablo, cortinado por Francisco. Sigue Bogado, Pasadores, finta de tiro. Va Pasadores, lanzamiento, sale adentro de la pelota. Bufa. Facundo para Sánchez. Juanco. Lanzamiento para 3. El triple de Alan Juanco. Y juega ciclista. Pasadores. Nader. Bogado para su hermano Pablo, la falta de Sánchez. Se levantan las hinchadas. Juega Pasadores. Bogado. Pablo para Casano, solo para 3. Largo lanzamiento. Sale Bufa. Calma la jugada Bufa. Juega para Faltoni.
Diego con la pelota. Y el pase mano en mano con Huanco. Sigue Huanco hasta abajo. Alan, el doble y el creativo. Y hay tiempo muerto. Pedido por Mariano Pasadore. Se reanuda el juego, 37-29, la victoria parcial de Recreativo. Juega ciclista, Nader. Media vuelta, Abogado, lanzamiento de Francisco, para, tres largo. El bloqueo de los jugadores de Recreativo, pero nadie buscó la pelota y aprovechó Nader para convertir y descontar. Se pone a 6 el verde. Viene Bufa. Ingresó Enzo Pasadore en lugar de Matías. Huanco para, tres, no logra matar el rebote de Faltoni. Que termina luchando con Nader. Hay salto y salida para el Bochas. Gran pelota que recuperó el 12. Brávega para tres, no logra anotar Lucio, que no ha estado para nada efectivo, ni en este ni en el partido anterior. Y se viene Casano. Bogado. Buen corte de Nico Sánchez. Se viene Huanco. A toda velocidad Alan. Huanco, el lanzamiento, no logra convertir el rebote. Para ciclista. Y parece que el Recreativo va a pedir la revisión. Va a haber revisión de jugada. Pedido por el banco de Recreativo. Yo creo que este tipo de jugadas las pueden guardar para pedir más, una jugada más definitoria del partido, pero
Bueno, es por un saque de fondo que Romero dio para Ciclista. Revisan Romero y Cuello. Parece ya haber tomado una decisión. Tienen el ok. Veremos el veredicto para Ciclista finalmente. En vano gasta Recreativo el challenge. Gasta el VAR en vano. No, ahora dice Romero que se equivocó y cobra para Recreativo. Se enoja la gente de Ciclista. Y va de 14 segundos para el Bochas. La falta ofensiva de Paltoni. Todo el quilombo del VAR para nada. Terminó en una falta ofensiva de Diego. Y ya juega Ciclista. Cassano. Bogado. Pablo para Cassano. Media vuelta, Liceo. Lanzamiento. Malo, rebote. Que le cae a Huanco. Juega Alan. Pase para Bufa. Se viene Facundo. Bufa con Sánchez. Nuevamente con Bufa. Paltoni. Sánchez. Bufa, saca para Huanco, pinta de tiro, hasta abajo Alan, la bandeja, la falta de Francisco Bogado, la tercera del número 12. Y ahora dos tiros para Alan. Cobraron una técnica al 12. A Francisco Bogado, que llega a 4 faltas. Y habrá 3 tiros para Alan. Anota Huanco el primero, 38-31. Ahora dos simples más, correspondientes a la falta. Balan, el lanzamiento, adentro el simple. Recreativo que saca 8. Va Huanco con el segundo, rebota en el aro y sale. 8 puntos separan ambos equipos. Pasadores, Nader, Bogado, Moyano, juega el ciclista para Pasadores. Enzo, que volvió de Olimpia tras el federal para jugar estas instancias con el verde. Anota Cassano el triple. Se pone a 5 ahora. Ciclista. 39-34. Huanco. Sigue Alan. El pase para Sánchez. Este con Bufa. Lanzamiento para 3.
devuelve gentilezas, Facundo, anota el triple. Y se viene Bogado con Nader. Moyano. Abajo para Nico Nader. Media vuelta, la falta, no logra anotar. Tendrá dos tiros Nicolás. Anota Nader. 42-35. Se pone a 7. Nader. Afuera el simple. Y sale recreativo con Huanco. Bufa. Sigue Facundo. Bufa para Frávega. Facundo, para Lucio Frávega, la pide abajo Faltoni. Casi hace una jugada de Manu Ginóbili, metiendo un pase abajo, casi la termina clavando de tres. Bogado, Casano, el lanzamiento, flotado, no logra anotar. La agarra Nico Sánchez, que ya juega para Bufa. Facundo. Sánchez. Sigue Nicolás. Pasa de para Faltoni. Solo bajo el aro. El doble Diego. Y se viene Pasadore. Casano. Bogado. Pablo. Sigue Bogado. Juega para nada. Junta de tiro. El lanzamiento no logra. Está, sale de adentro de la pelota. Ya juega recreativo con Bufa. La falta ofensiva de Frávega, dice Romero. Contra Nader en el poste. Y habrá salida para ciclista cuando hay dos cambios. Se retira Sánchez. Y también Frávega. Pasadores para Casano. Sigue Bogado. Nader, Pasadores, lanzamiento, el triple de Enzo, anota Pasadores, se pone a solo 4 puntos ciclista. Huanco, el pase para Bufa, la cambia para Gómez, el lanzamiento de Juan Manuel, no logra anotar, pero había falta de Moyano contra Faltoni. Bufa. Genrever, solo Huanco abajo del aro. El doble de Alan. Gran pase de Genrever. Y último 55 segundos del tercer cuarto. Lo gana recreativo por 6. Casano. Nader. Bogado. Lo tiene Pablo. Lanzamiento para 3. El triple de Bogado. Anota Pablo. Suma ciclista que se pone ahora 3 puntos. Y ataca recreativo con Bufa. Pase para Gómez. Sigue Juan Manuel. El lanzamiento para 2. El doble del 15.
Anota, Rubén Creativo, que vuelve a sacar 5. Última jugada de este tercer cuarto. Se viene Pasadores, 12 segundos. Juega convocado. Pablo, el lanzamiento para 3. El triple de Bogado. Y ahora con el banco la falta de Nicolás Nader. Y habrá dos tiros. No, era la tercera. Habrá salida para Recreativo. Es la primera de Nader. La técnica del banco de ciclistas, porque tras la falta se levantaron todos. Enoja Pasadores. Mariano Pasadores también se lo ve quejándose a Enzo. Habrá un lanzamiento para Huanco y salida para Recreativo con un segundo. Viene Alan. Huanco con el lanzamiento. Se toma su tiempo. El simple adentro. El tiro de Huanco. Y hay tiempo muerto. Pedido por Oscar Hayes. Que tratará de armar una jugada para la última de este tercer cuarto. Saca Recreativo con Bufa. Pase para Huanco. Se termina el partido. Perdón, se termina el tercero. Lo gana Recreativo por 3, 47 a 44.
Arranca el último cuarto, señoras y señores. Acá se define si hay campeón o si hay tercer juego. La tiene Nader. Nicolás para Pablo Bogado. Tercer triple consecutivo. Iguala el partido. 47 iguales y se viene Bufa. Juega para Huanco. Marcado por Nader. Sigue Nicolás. Nader. El pie de Huanco. No, pie de Nader. Y hay salida para Recreativo. Huanco para Sánchez, nuevamente Huanco. Cortinado por Faltoni. Sigue Alan, juega con Bufa, este para Sánchez, el lanzamiento para tres. Larguísimo. Y ahora juega Ciclista. Se va a venir Barreto en Recreativo cuando salga la pelota. Moyano. Elías para Pablo Bogado. Casano solo para tres. Corto rebote de Federico Genrebert, que se la deja a Alan Huanco. Sigue Huanco. El pase para Genrebert. La pide Faltoni abajo del aro. Saca con Sánchez. Bufa, lanzamiento de Bufa para tres. Corto. Rebote de Sánchez. Nicolás. Federico Genrebert, el lanzamiento para tres. El triple del 14. Anota Recreativo. Vuelve a sacar ventaja de tres puntos. Pasadores, Casano. Nader. Bogado. El lanzamiento para tres. El triple de Bogado. 12 puntos consecutivos de Pablo. Prendido fuego el número 7. Y ahora se viene el Recreativo con Bufa. La falta de Pasadores. Habrá salida de costado. Se retira Faltoni, ingresa Barreto. Aplaudido por toda la gente de Recreativo. Juanco, Sánchez, sigue Alan, para Genrebert, nuevamente con Juanco, finta de tiro, va hasta abajo Alan, el lanzamiento corto, rebote de Pasadores que corre la cancha, se viene Enzo, hasta abajo la falta de Sánchez, habrá dos tiros para Enzo Pasadores. Pasadores, anotó el primero, va por la ventaja, Pasadores, ventaja de dos puntos para Ciclista. Y se viene Bufa, Facundo, doble cortina, pasa por el medio Pasadores, Sánchez, sigue Nico Sánchez, juega para Genrebert, la pide Barreto abajo, el lanzamiento de Sebastián, el doble de Recreativo. Que empata el partido nuevamente. Encuentro de ida y vuelta. Tenemos aquí en el Antonio Sorcet. Moyano. Bogado para Moyano. Este con Pasadores que va para tres. Larguísimo el tiro. Rebote de Moyano. Que pide la falta de Barreto. Sebastián que se durmió. Y el rebote. Y aprovechó Elías Moyano.
Juanco. Barreto, Sánchez. Juanco. Se hace espacio, juega para Henrover. Va Federico. Henrover, media vuelta, lanzamiento, el doble. Para el 14, vuelve a empatar el partido. Y ahora va a volver a cancha Lucio Frávega. Veremos quién se retira en recreativo. Mientras juega ciclista con Nader. Bogado. Pase para Casano. De espalda intentaba el lanzamiento. Y ya juega recreativo con Bufa. Bufa. Frena el juego del árbitro por falta de Nader. Segunda de Nicolás. Cuando se viene Lucio, Frávega a cancha, se retira Nico Sánchez. Juanco. La camina de Alan. Y ahora salida para ciclista. Partido igualado en 54. Quedan 6 minutos exactos. Moyano, Nader. Juegan los ex ciclistas. Ahora Bogado. Sigue Pablo, juega con Casano. Nuevamente con Bogado. El triple desde su casa. No logra anotar Pablo. Esta vez no, se cortó la racha positiva que tenía el 7. Que había metido 4 de forma consecutiva. Y ya juega recreativo con Frávega. Mano en mano para Juanco. Sigue Alan. Juega para Frávega. La cambia de lado para Bufa. Este con Henrobert. Jugaba con Barreto. Malo el pase. Casi se cae Sebastián. Bogado para 3. Desviado. La falta ahora de Pasadore. Habrá salida para recreativo. Bufa, Henrobert, Frávega, Juanco para 3, el triple de Alan, triple de Juanco, suma recreativo que saca 3 y ahora se viene ciclista con Pasadore, Nader, Moyano, Elías para Bogado, Pablo. Sigue Bogado, juega con Moyano solo, busca la bandeja. No logra anotar, pero saca la falta de Barreto. Tercera de Sebastián. Habrá 2 tiros para Elías Moyano. Anotó el primero, falló el segundo. Moyano, 57-55, 2 puntos de diferencia. Bufa, para Frávega, se frena el lanzamiento, para 3, corto. Y se viene Pasadore. Enzo, con Moyano, va Elías hasta abajo. No logra anotar. Y juega Juanco para Barreto. Este con Henrobert. Juanco nuevamente.
Se le escapa la pelota. Recupera Federico Henrebert. Sigue Henrebert. El pase para Barreto. La falta contra Moyano. En ataque, dice Romero. Es la segunda. Y hay cambio. Ingresa Nahuel García. Se retira Nicolás Nader. Pasadores. Juega Enzo. Casano. García, Bogado. Marca muy pegada de Henrebert. Y ahora la falta de Bufa contra García. Y va a jugar el verde de costado. Pase de Bogado para Pasadores. Enzo se frena el lanzamiento para tres. El triple de Enzo Pasadores. Lo festeja el número 15. Levanta la hinchada del verde. 58-57. Lo gana ciclista. Juega Henrebert, el pase para Huanco, no hay nada, dice Tesoro cuando recupera García por segunda vez consecutiva. Se viene Pasadores, Bogado, lanzamiento para tres, el triple de Pablo, saca, 4 puntos ciclista, lo grita toda la gente del verde y pide tiempo muerto Oscar Hayes. Se viene el recreativo. Juan Sánchez que entró en lugar de Bufa. Sigue Nicolás. No tiene pase. Ahora juega con Huanco. 10 segundos. Barreto. Se postea Sebastián contra Moyano. La falta de Nahuel García. La cuarta de ciclista. Saca Huanco. Pelota
para Sánchez. Sube Guanto, se resbala. Miren el juego, García. Le agradece Huanco a Nahuel. Bien el fair play del número 10. Enojado Huanco por el resbalón. Le pregunta a los ciclistas si está bien, dale ok. Y va a sacar abogado. Pablo. Para pasadores. Canta la jugada el número 15. Juega para Moyano. Este con abogado. Va Pablo. Bandeja pasada. El doble del número 7. Anota abogado. 63-57. Saca 6. El elenco. De calle Santiago del Estero. Se viene Sánchez, juega para Huanco. Alan. Sigue Huanco. El pase para Barreto abajo del aro. El lanzamiento. El doble de Sebastián. Y ahora pasadores. 4 puntos de diferencia. Se viene Enzo. Casano. García. Abogado. Sigue Pablo, se frena, va, para, tres, corto, lanzamiento, rebote de Frávega, corre la cancha Lucio, el pase para Henry Roberto, este para Sánchez, la falta de pasadores. Y habrá dos tiros para Nicolás Sánchez. Va Sánchez, el primero, adentro, se pone a 3 recreativo, se anota, descuenta, se pone a 2. Lanzamiento de Sánchez, rebote de Henry Bert, juega Federico, el pase para Huanco, Alan, le pide la cortina a Barreto, 6 segundos el lanzamiento para 3, cortísimo. Bogado, García, la sube Nahuel, juega para pasadores. Sigue Enzo, juega para Casano, Moyano, Bogado, la cambia para García, solo Nahuel, pinta de tiro, juega para Moyano, da vuelta la pelota, juega ciclista, pasadores, se cae pasadores, García, nuevo lanzamiento, el doble de Nahuel, anota García. Lo que metió Nahuel, por favor, Frávega el lanzamiento para 3, desviadísimo, 47 segundos la falta de Henry Roberto, habrá 2 tiros para abogado.
Bogado adentro. Los dos simples, saca 7 a falta de 46 segundos. En reverse, le escapa Barreto. Y hay salida para ciclista. Juega ciclista. Pasadores, la falta. Dejé en reverse que llega a la cuarta y habrá dos tiros para Enzo. Va Enzo para liquidar la serie de pasadores. El lanzamiento adentro, el simple. Ciclista que está a 38 segundos de quedarse con el campeonato. Lo gana por 8. Va a ir por la ventaja de 9. Pasadores adentro, el simple. Suma Enzo, suma ciclista. Y ahora juega Recreativo, Banco. Se viene Alan, sigue Huanco, el pase para Barreto. Sebastián con el triple, sale la pelota de adentro. El rebote, que será para Recreativo. 26 segundos para el final del partido. Muy difícil la remontada. Se viene Sánchez. Juega con Frave, el lanzamiento para 3, el triple de Lucio Frave. Y pide tiempo muerto el banco de ciclista. Vuelven los equipos a la cancha, saca ciclista en ofensiva con 14 segundos. 21 de reloj, 14 de posesión. García. Sí, García, pasadores. Bogado.
Falta antideportiva. De Facundo Bufa. Habrá dos tiros y reposición. Va Pasadores, nuevamente Enzo, para seguir aumentando, Pasadores afuera, el simple, no pudo sumar esta vez. Va el segundo, tampoco anota Enzo. Y nuevamente saca García, pase para Bogado. Corta, Frávega, habrá dos tiros para Pablo. Va Bogado, lanzamiento adentro, el simple, saca 7. Va Pablo, adentro el simple, y se viene Huanco a toda velocidad. Alan Huanco buscaba el pase para Gómez, corta Moyano. Para mí partido liquidadísimo. Ciclista se va a proclamar campeón. Juega Henry Bert con Frávega, para 3, Lucio, largo el lanzamiento, rebote de García, la falta de Huanco. Y quedan 4 segundos, el verde que ya grita campeón. Todavía quedan 4, pero el partido liquidadísimo. Festejan los jugadores, festeja todo ciclista. Y Nahuel García que irá a la línea por 2 lanzamientos. Va García, suma Nahuel. El segundo de García. Adentro también. Sánchez que tira de mitad de cancha. Desviado. Y ciclista campeón del torneo, Héctor Almeida, de la Asociación Paranaense de Básquet. El verde que recupera la corona de Paraná, que la tuvo el año pasado, durante este año también para Cabo. La recupera. Ciclista logra su 14º torneo local y festeja el verde. Ahora vamos a tratar de bajar, a ver si podemos entrevistar al que para mí es la figura del partido, como siempre, Pablo Bogado, que no venía haciendo mucho y se despertó para darle la diferencia a su equipo y el título de un nuevo torneo de la APB.
título, primeras sensaciones. Alegría, alegría. Creo que este grupo se lo merecía. Hicimos un buen torneo. Nos tocó perder un solo partido contra ellos en la fase regular. Creo que nos sirvió para darnos cuenta que teníamos muchas cosas para mejorar. Y creo que lo hicimos, lo trabajamos. Y bueno, estos son los frutos. ¿Cuál cree que sea la clave para que este equipo gane tantos títulos consecutivos? No se le dio el año pasado, pero volvieron este año. Trabajo, priorizar el grupo ante todo. Sabemos que ninguno individualmente va a ganar nada. Sabemos que el equipo, si está unido, es capaz de hacer cualquier cosa. Y creo que demostramos estos últimos años. El año pasado nos tocó perder la final con Almagro. Y para nosotros fue duro. Y creo que esto lo tomamos como una revancha. ¿Crees que los esfuerzos de este año fueron importantes también? Sí, no, la verdad que sí. Tanto el Nico, Elías, Rama, fueron personas que entraron al grupo y entraron para sumar. Entraron y siempre se unieron al grupo como que si hace 10 años están jugando con nosotros. Y la verdad que más que agradecido que hayan confiado en venir con nosotros. Bueno, Pablo, ¿algunas palabras para decir de Recreativo también, justo finalista? No, de Recreativo, nada, felicitarlos también. Esto no deja de ser un deporte. A veces, hoy nos tocó a nosotros, otra vez nos le puede tocar a ellos. Creo que hicieron un gran trabajo. Tienen un gran entrenador, grandes jugadores. Y bueno, van a tener que seguir trabajando, pero creo que lo van a hacer. Es un muy buen club que está haciendo las cosas muy bien, se ven las inferiores. Y bueno, como te digo, hoy nos tocó a nosotros, mañana puede ser ellos. Bueno, felicitaciones y a seguir. Bueno, muchas gracias. Déjame mandar el saludo a mi mamá que está mirándolo por la tele y se va a mejorar. Toda la palabra de Pablo Bocado, figura del partido, figura del ciclista. Nosotros nos vamos despidiendo, los dejamos con la coronación de ciclista campeón. Buenas noches para todos.